Hola, ¿cómo están? Soy el señor Reinaldo Rivadeneira. En este momento vamos a realizar un experimento de péndulo eléctrico. Este ejercicio está relacionado a la electricidad estática por fricción y flotamiento. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere cuando dos cuerpos de diferentes naturalezas se friccionan entre sí. Se produce un desequilibrio eléctrico, donde consiste que un cuerpo pierde electrones y el otro cuerpo gana esos electrones. Es ahí donde se origina el cuerpo eléctricamente positivo y cuerpo eléctricamente negativo. Para nuestra experiencia o ejercicio, vamos a necesitar una base, vamos a necesitar un soporte que está realizado mediante un palo de escoba. Tenemos una bolita de aluminio, ¿sí? En su interior contiene pluma foam, un hilo, como ustedes pueden observar. Vamos a necesitar también una funda plástica, puede ser cualquier funda de la que usted utiliza en el supermercado, y una regla, ¿sí? Una vez teniendo todos los materiales para trabajar para el ejercicio, vamos a proceder a realizar, ya entrar en materia. Al friccionar la regla, ¿sí? Al friccionar la regla con la funda plástica, estamos realizando o produciendo energía, ¿sí? Esta energía va a formar un efecto. Este efecto quiere decir que va a ganar, o mejor dicho, va a perder electrones y los otros van a ganar electrones, como usted puede observar. ¿Sí? Observe cómo si usted observa, en primera instancia, al momento que yo le hago la fricción a la funda plástica con la regla, en primera instancia la bolita de aluminio atrae a la regla. Luego esta se separa. Observe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al momento de que yo le hago la fricción de la funda con la regla, este de aquí se produce en primer momento una atracción. ¿Sí? Esa atracción se produce porque la regla adquiere una carga negativa y la funda plástica pierde esa carga negativa. El exceso de la carga negativa que tiene la regla hace que busque las cargas positivas que tiene la bolita, en este caso de aluminio. Y como ustedes saben, que la regla, al tener carga negativa y la bolita al tener carga positiva, estas se atraen. ¿Sí? Una vez que la regla le transmite esas cargas negativas a la pelotita de aluminio, ahí podemos tener dos cuerpos con las mismas cargas, es decir, dos cuerpos con cargas negativas. Y como usted sabe que las dos cuerpos con la misma carga, estas se repelen, como ustedes lo pudieron observar, ¿no? Vamos a hacer la última fricción para que usted observe que en primera instancia la pelotita atrae a la regla, luego estas se separan, por la teoría que le di. ¿Observó? Se está repeliendo. En primera instancia sí se pegó la regla
con la bolita plana. ¿Sí? En este caso hemos terminado el ejercicio y nos vemos en otra ocasión. Gracias.